La calle San Paul, San Pablo, estará peatonal a partir de las 11, adoquinada, muy estrecha, muy europea, o el carácter muy europeo, muchos negocios, bares, restaurantes, y todo les lleva eso hasta la Plaza Jacques Cartier, naturalmente, que veremos de nuevo dentro de muy poco. Así que les animo a regresar por aquí para dar una caminata a lo largo de la calle San Paul, y será otra vez, estará muy animada más tarde. Toda la zona a su derecha la llamamos el viejo puerto. Ya no es más un puerto. Los muelles embarcaderos ya sí están, claro, pero lo utilizamos esta zona para actividades turísticas. Pueden alquilar una bicicleta, patines de línea, patines de hielo durante el invierno, solamente caminar, hacer un picnic, jugar con los niños, a restaurantes, boutiques, parque lineal de 2 kilómetros. Si quieren solamente pasearse, es un lugar interesante. Siempre es una ciudad a lo largo de un curso de agua. Les aconsejo naturalmente pasearse por ahí. La plaza Jacques Cartier a la izquierda, miren, con el ayuntamiento, y estará peatonal más tarde a partir de las 11, con toda la multitud de gente, lugar increíble. Y la calle Saint Paul, todavía una cuadra a nuestra izquierda. También el revestimiento de la calle Saint Paul aquí, este estrecho aquí a la tramito, digo, a la izquierda, frente del antiguo mercado, para el aniversario, lo hubiera podido adivinar, el antiguo mercado que alberga hoy en día boutiques, artesanía, diseñadores de moda, galerías de arte, unos 15 negocios aquí a su izquierda, y al lado del cual encontrarán la primera capilla de Montreal, la capilla de Nuestra Señora del Buen Socorro. Así que pueden entrar más tarde, todo eso naturalmente cerca del hotel. Bien, y sigue siendo el viejo puerto a su izquierda. No más barco de cargas por aquí, no más mercancía, no. Hay trenes de vez en cuando, unos cuantos trenes muy temprano por la mañana, tarde, por la noche, que pasan por ahí porque hay contenedores que mantenemos por el extremo de esta zona, pero si no, nada de eso se desarrolla enfrente de la ciudad antigua. Porque el puerto, lo vamos a ver, el puerto se halla, bueno, más allá del puente que vamos a cruzar, bueno, vamos a pasar debajo de ese puente, digo, dentro de poco. Se extiende sobre como 30 y pico kilómetros río abajo de esta zona aquí. Lo que voy a concluir aquí al decir que lo que llamamos el viejo Montreal, naturalmente les he dicho, es la zona donde todo empezó, pero además es también la zona que solía estar o ser fortificada. Los franceses pronto rodearon esta zona por una muralla, y la muralla pasaba exactamente aquí, naturalmente pasaba a orillas del río, pero también aquí. La muralla la demolieron los británicos tras la conquista, porque naturalmente conquistaron ellos a mediados del siglo XVIII. Así que teóricamente todo lo que está a nuestra derecha no hace parte más del viejo Montreal, y todo a la izquierda sí, en lo que solía ser fortificado. A la derecha, miren ese castillo precioso que se construyó a finales del siglo XVIII. Solía ser un hotel. Digo, solía ser un hotel porque no sobrevivió la crisis económica de los años 30, y lo convirtieron en oficinas para los funcionarios municipales, por ellos, y hace pocos años un promotor privado lo compró y está convirtiéndolo en negocios y restaurantes. Así que nueva conversión. Y además quiere también añadir una torre atrás y poner viviendas en la torre. Así que vamos a ver otras cosas dentro de los próximos años. Al pasar por Quebec mañana verán una similitud con el famoso Château Frontenac, el castillo Frontenac en Quebec,
En realidad hay un montón de castillos así en todo Canadá, de un océano al otro. Fue muy de moda a la vuelta del siglo XX erigir esos castillos. Fueron las compañías de ferrocarril que construyeron esos castillos para albergar las estaciones de tren y o los hoteles. Aquí teníamos el hotel y la estación de tren atrás. El de Quebec sigue siendo un hotel, tiene una reputación increíble, es famoso, el Hotel Frontenac. Y porque la similitud, porque son semejantes ambos castillos, es que se construyeron a la vez, al mismo tiempo, finales del siglo XIX. Es el mismo estilo arquitectónico y además fue el mismo arquitecto que diseñó los dos, así que no es casualidad que se parecen un poquito, ¿eh? La cervecería Molson, empresa muy conocida por aquí. El nombre suena mucho en Canadá porque la compañía, la firma se fundó hace más de 2 siglos y sigue siendo la 7ª generación que manda la empresa hoy en día. Así que Molson. Bien, pasamos detrás de por debajo del puente, el puente Jacques Cartier. Hay muchos puentes aquí, hay como 17 puentes que rodean la isla, porque sí, aquí no sé si se habían dado cuenta de eso, si habían fijado de esa realidad, pero la gente de Montreal vive en una isla. Y en realidad Montreal hace parte de un archipiélago. Hay como más de 300 islas que nos rodean. Hay islotes también. Pero, por ejemplo, lo que ven a su derecha es la isla de Santa Elena. Eso no es la Ribera Sur, es otra isla. Son 2 islas por ahí. Santa Elena hay Nuestra Señora, así que hay 2 pequeñas islas en adelante o enfrente ahí de la ciudad en la que estamos ya. Pertenece a Montreal, no hay nadie que vive por ahí. Es un parque que tenemos por allá, ahí por el extremo este de la isla de Santa Elena, por ejemplo, La Ronda, que es un parque de atracciones. Así que hay muchas islas que nos rodean. La más grande es la en la que estamos ya, la de Montreal. Para darles una idea, la isla mide como 50 kilómetros de largo. Así que da la punta oeste atrás hasta la punta este adelante, de un extremo al otro. Son como 50 kilómetros de largo. Y de anchura, o sea, del San Lorenzo a su derecha, hasta el río de las Praderas, eso sería el curso de agua que bordea la isla por el norte, a su izquierda, son como 16 kilómetros. Así que superficie total, 500 kilómetros cuadrados. Eso es el tamaño de la isla de Montreal. Y me preguntaron, Martín, ¿qué son 500 kilómetros cuadrados? Bueno, es una buena pregunta, me encanta que me la preguntan ya. Es como 9 veces más grande que la isla de Manhattan. Eso es 500 kilómetros, son 500 kilómetros cuadrados. Su próxima pregunta, lo puedo adivinar bastante bien, la población. ¿Cuántos son por la isla aquí? 2 millones, somos 2 millones de habitantes viviendo aquí en la isla, mientras que el área metropolitana, Montreal y sus afueras, el doble, 4 millones. Así que otros 2 millones viviendo alrededor de Montreal. Pero cuidado, porque antes de compararlo con, no sé, San Juan, o Londres, París, Nueva York, Chicago, LA, no sé qué, hay que preguntarme, Martín, ¿cuáles son las dimensiones, el tamaño de su área metropolitana? Porque digo siempre, en Canadá podemos decirles que somos 5, 10, 15, 20 millones, pero ¿cuál es el territorio? Y en Canadá siempre son espacios gigantescos. Aquí, cuando les hablo del área metropolitana, Montreal y sus afueras, es una zona que se extiende sobre más de 4.300 kilómetros cuadrados. Es gigantesco, ¿no? Es enorme. Lo que estoy tratando de decirles es que tenemos una densidad que es muy, muy baja.
Y se han dado cuenta de eso, ¿no? No estamos aquí en Río, tampoco en Buenos Aires, tampoco estamos en Hong Kong o en la Ciudad de México. Bueno, eso es liga aparte, la Ciudad de México. No es normal la Ciudad de México, ¿eh? Pero bueno, Tokio, no sé. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Montreal, digo siempre, no es eso, no hace parte de las ligas mayores. Digo, Montreal no es muy grande, tampoco es pequeñita, es de tamaño humano, de escala humana, como Boston, como Seattle, como...